¿Cómo me les va? Damos inicio a Semana en Imágenes, esta vez contándoles que la Subred Sur cuenta con un nuevo reconocimiento, esta vez por parte de la organización Angels, gracias a las notables mejoras y alta calidad que presenta el Hospital El Tunal en la atención de pacientes con ataque cerebrovascular. Felicitaciones a nuestros colaboradores, quienes siempre se desempeñan de la mejor manera y hacen que esta Subred Sur siga en mejora continua. Bueno, ahora les cuento que nuestros colaboradores, si tienen algún proceso de innovación o de investigación, cuentan con todo el apoyo de la Oficina de Gestión del Conocimiento. Si quieren saber mucho más, los invito a que se conecten con el nuevo magazine Estamos In, Innovando e Investigando. Dos acciones que sin duda alguna traen infinitos beneficios para nuestros usuarios. Este magazine ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora los quiero invitar a que todos ustedes cuiden su salud oral haciendo uso de los servicios de nuestro Centro de Salud Marichuela. Aquí van a encontrar 8 módulos de odontología, urgencias odontológicas e imágenes diagnósticas. Nuestros horarios de atención son de 6 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El día de hoy les queremos informar algo súper importante y el encargado de hacerlo es precisamente la persona que me acompaña acá, el doctor James Fernando Beltrán. Cuéntenos un poquito de eso, porfa. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Básicamente, el compromiso que tenemos desde la gerencia de la subred y desde cada uno de los macroprocesos es fomentar la integridad en cada uno de nuestros colaboradores. La integridad dada desde ese ejercicio de valores, desde nuestro autocontrol, primero que todo. La segunda, desde nuestra relación con el otro, lo que se identifica como un posible conflicto de intereses. Y en la tercera, frente a los mecanismos que hacemos frente a una posible defensa judicial, que es la anticorrupción y el antisoborno. Entonces, frente a eso, nuestros compañeros de la Liga de Integridad pues no lo formalizarán. Bueno, pues vamos con ellos entonces. Ya estoy con el líder de la Liga Anticorrupción, Integriman. Cuénteme por qué tener una política de integridad. Muy buenos días, Alejito. Claro que sí. Invitamos a todos nuestros colaboradores a hacer lo bueno. Y recuerden conocer y vivir la política de integridad. Honesty Girl, cuéntame, ¿cuál es el objetivo del Código de Integridad? Que todos nuestros colaboradores sean íntegros y tengan los valores y principios que tiene este código. Muy bien, son 6 los superpoderes que ellos tienen, pero también son los 6 que yo sé que todos nuestros colaboradores, ustedes tienen. ¿Cuáles son? La honestidad, el respeto, el compromiso, el trabajo en equipo, la justicia y la diligencia. Ahí están. Security Girl, cuéntale a toda la gente de un componente muy importante que tenemos en nuestra política. Claro que sí, el conflicto de interés. Las decisiones se toman para un bien común, no para el beneficio propio, ni para mi amiguito, ni para nadie más. Ahora estoy con Repitivo y que me va a contar de otro componente muy importante. Claro, Alejandro, desde la anticorrupción y el antisoborno lo que buscamos es que todos y todas seamos partícipes de denunciar los casos de corrupción y así proteger la administración por medio de la denuncia. De esta forma protegemos la gestión pública. Bueno, invitadísimos, en nuestra página web hay un botón dedicado a eso. Si usted conoce, hágalo sin miedo. Vamos a denunciar todos. Y aquí termina Semana en Imágenes. Recuerden, nuestros usuarios y colaboradores pueden hacer parte de la Liga Anticorrupción. Síganos en nuestras redes sociales.